Bonsoir Paris, à bientôt. Bienvenidos al programa número 0, que ¿cómo les puedo decir? ¿Por qué 0? Porque este es el programa piloto que vamos a utilizar para realizar después el programa que se va a llamar y que va a comenzar el año que viene, Radio con Imagen, que se transmite desde acá, desde TV La Gloria por YouTube. El programa que se arma, se produce y se dirige desde el Colegio Padre Arce. Nos sucedió una cosa, juntamos una serie de material y hubo una alegría muy grande porque durante el mes de noviembre estuvo nuestro amigo Manu Chao. Así que un grupo de sociedades o de asociaciones sociales, un grupo de artistas participaron en un recital que los fondos fueron, ¿cómo se llama?, dados para que la Biblioteca Popular Pablito González tenga su edificio. Así que bueno, fue toda una alegría participar y estar en eso. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Y vamos a entrar a invitar a la gente que participó en esto. Enseguida, a continuación de esta presentación, viene una entrevista y les digo, la única que se le hizo a Manu Chao acá en Mendoza y que se transmite por nuestro programa en YouTube. Y la segunda, viene la gente de Los Insurrectos. Van a ver qué es que. Con ustedes la entrevista. Gracias. Con el señor, el maestro Manu Chao. Pues nada, yo agradecer el momento, agradecer este sueño, ¿no? Que varias veces que pasé por La Gloria y siempre decíamos que teníamos que hacer algo juntos y esta vez creo que hemos hecho el primer paso y súper feliz con eso y nada, seguimos en eso y ya creo que lo importante es preparar la próxima. Y gracias a todos por lo que ha acontecido hoy, gracias. Gracias. Quiero hacerle una pregunta a Manu Chao persona. ¿Cómo es la situación actual de Europa? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Uf, desde lo tuyo, está complicado. Lo que llaman la crisis, que no sé muy bien cómo analizar eso, pero una cosa evidente es que ha pegado muy duro a nivel social y a nivel del pueblo, ¿no? O sea, los movimientos sociales están empezando a generar, están saliendo los indignados. Sí, no, eso sí, pero ¿es positivo? Primero lo que ha pegado en lo negativo, que es decir que lo que voy a hablar es de mi barrio, que es pobre, ¿no? Sí, perfecto. Es un barrio obrero y la crisis ha pegado muy duro, que es decir que todos los salarios fueron reducidos, la gente está sufriendo bastante, la juventud no encuentra trabajo. La gente más mayor que tiene trabajo le reducieron los salarios, está la cosa muy difícil, ¿no? Bueno, en Italia y Francia también. Sí, yo te hablo más, te hablo de lo que veo de cada lo que día. Él ve en forma directa. Eso está aconteciendo en toda Europa. Sí, sí. Y la parte dura es esa. Luego lo que se está viendo es eso, ¿no? Que se habla de crisis y esa crisis viene de las altas finanzas, de los banqueros y todo eso. Y luego lo que nos estamos dando cuenta, ¿quién está pagando la cuenta? Es el pueblo, ¿no? Como nos pasó siempre los argentinos acá. Esa experiencia. Y bueno, a partir de ahí, para buscar el lado positivo, ha creado muchos movimientos de... La gente se está uniendo, sí. La gente se está uniendo, ha llegado hasta aquí, bueno, lo que acontece, por ejemplo, en España hay muchos lugares con los indignados,
que cuajó con la población. Esos movimientos durante muchos años fueron progresando siempre, ¿no? Y siempre estuvieron ahí, pero a nivel masivo siempre a veces se nos veía como más bien como una pandilla de iluminados, ¿no? Pero esta vez lo que me parece súper interesante es que cojó, ¿no? Todo el mundo, toda la población está se enganchó y todo el mundo está ahí y apoyando el movimiento, porque ya toda la población se da cuenta que a nivel de la política clásica la solución no existe, porque todos nos están mintiendo y todos están hablando que tienen la solución, pero no la tienen. Porque ya hace muchos años que no tienen ningún poder para cambiar las cosas, ¿no? Que hace muchos años que los políticos son títeres del económico. Son títeres de poder económico. Y Maruchao tiene esperanza que no la crisis, pero la historia del mundo puede llegar a cambiar. Va a cambiar. Exacto. O sea, hay esperanza. Eso no hay otra, va a cambiar. Sea lo que sea. Este sistema ya se está resquebrando por todos lados y es una evidencia ahora para todos que el sistema actual como está no tiene futuro, que no es viable. Hablando de los estudiantes, yo creo que la cosa súper importante es el problema de la educación. La gran lucha también está por ahí, ¿no? Que eso es a nivel mundial. Cada vez más la educación pública y gratuita es cada vez más difícil porque los grandes intereses están privilegiando una educación a dos velocidades. Una educación elitista de pago. Sí, y muy pobre. Y una educación pública que cada vez da menos dinero y menos dinero para hacer una educación a dos sí, velocidades. Y sí, eso sí. Es contra eso que hay que luchar, ¿no? Yo nací en Francia, tuve la suerte en mi época de estudiar en la escuela pública francesa, que a la época era valorada y era algo importante, que hoy en día en Francia también se descalabró totalmente por falta de fondos que se destinaban a otra cosa. Exactamente. Y yo creo que una de las luchas súper importantes, y ahí está Chile hoy en día, es luchar por una educación pública y gratuita. Nosotros en Argentina tenemos suerte de eso, pero también tenemos la desgracia de lo que decimos, y eso los maestros lo sufren en la calidad y genera una deserción enorme. Digamos que hasta 10, 11 años los chicos ven y después ¡plum! Exactamente, porque es que no hay. Cada vez es más difícil ser maestro en la escuela pública, porque no hay fondo, no hay. Cada vez los salarios son más complicados y está muy duro. Y la salud también, los hospitales. La salud. No, eso es terror en todos lados. Es terror la en salud. Todos. Manu, una pregunta. ¿No tenés miedo de que esto, porque los dueños del sistema no van a permitir que salga tan fácil? O empecemos a mejorar. ¿No tenés miedo de que esto termine generándose en acciones violentas? O sea, cuando nos aprietan, nos ahorcan. Se puede crispar. Es una evidencia que nadie sabe exactamente lo que va a acontecer. ¿A dónde va? Estamos, yo creo que sinceramente al final de. Al final de ese sistema capitalista, entre comillas, ya está mostrando. Y lo sabemos desde hace años y años, ¿no? Pero hoy en día es una evidencia que está mostrando sus límites y ese sistema herido. Puede llegar a ser violento, siempre lo fue. Saca la garra, sí. A momento dado, ese sistema, si lo necesita, siempre intenta salir por la dictadura. Se infiltra. Exactamente. Y entonces, por ahora, ese sistema se nutre de una falsa democracia. Pero capaz que se va a crispar. Es una posibilidad. Acaba de estar con nosotros el maestro Maruchao.
quiero agradecer mucho que me hayan permitido ingresar, charlar con él, hacerle este regalo, Marcelo, viste que se lo di, no lo jodí. Se llevará con honor por el momento. Con honor, vamos a terminar en Europa. Nos vemos en otro momento. Hasta siempre, Manu, chao. Hasta siempre, Gloria. En el corazón. ¡Vamos!